Hola amigos, Pablo de vuelta con otro vídeo. Y esta vez estamos en el parking de la Buferrera, donde empieza nuestra próxima ruta, en el Parque Nacional Picos de Europa. Esta ruta es la PRPNP5 y tiene el nombre Buferrera a Mirador de Ordiales. Así que allá vamos. Bueno amigos, me está pegando el sol de cara, así que voy a ponerme las gafas enseguida, pero quería hablaros un poco acerca de esta ruta que empieza en el parking de la Buferrera y termina en el Mirador de Ordiales después de caminar unos 11.2 kilómetros aproximadamente. Esta es una ruta lineal y si queréis volver al coche para volver a casa tendréis que caminar el doble de distancia. Digo esto porque existe la posibilidad de que durmáis en alguno de los refugios que se encuentra uno a lo largo del camino. Esa es otra opción para hacer la distancia un poco más corta y más llevadera. En todo caso, el recorrido es prácticamente cuesta arriba hasta el final, con una ganancia de elevación de unos 710 metros aproximadamente. Y en todo caso, he tenido la oportunidad de hacer este recorrido hace aproximadamente 25 años. O sea que es una especie de reencuentro con ese joven Pablo que empezaba a hacer rutas de aquel entonces. Venga, vamos a disfrutarla juntos. Bueno amigos, ese sitio que veis ahí se llama Pan de Carmen y como veis hay un montón de coches aparcados. Eso es porque si aparcáis ahí os ahorráis una distancia considerable de la ruta. Creo recordar que eran 3,5 kilómetros ida. Lo digo por si os interesa, veo que hay turismos, lo cual entiendo que significa que estos coches también pueden pasar, que no tiene por qué ser necesariamente un 4x4. En todo caso, vamos a continuar. Bueno amigos, eso que veis ahí es el Pozo del Alemán, en honor a Roberto Frassinelli, que se le llamaba el Alemán Decorado. Este hombre solía, por lo visto, bañarse allí, en esa poza, y tiene una historia bastante interesante, que os voy a poner un link en la descripción por si os interesa leer acerca de este hombre. Entiendo que están llevando provisiones al refugio de Vega Redonda. Al menos eso es lo que parece.
Como podéis ver, estas piedras marcan casi todo el recorrido desde el inicio de la ruta hasta el refugio de Vegarredonda. Bueno, amigos, estamos a punto de llegar al refugio Vegarredonda, que tenéis aquí a mi izquierda, al fondo. Un poco más arriba veis al refugio antiguo de Vegarredonda. Lo cual quiere decir que una vez que llegamos a ese punto, nos quedan unos 3 kilómetros para acabar la ruta. Así que ya queda poco. Estos creo que son los caballos que llevaban la comida al refugio. Y ahora entiendo que se están tomando un descanso que es bastante bien merecido, la verdad. Venga, vamos a continuar. Bueno, ahora el paisaje se convierte en un paisaje casi lunar, si os dais cuenta, no se ve casi hierba ya. Bueno, amigos, como podéis ver detrás mío, hemos llegado al Mirador de Ordiales. Detrás mío está el refugio, que no tiene guardia y es de entrada gratuita, donde podéis pasar la noche si queréis. Por cierto, que es una experiencia tremenda el levantarte por la mañana, abrir la puerta y estar rodeado de rebecos. Y en todo caso, voy a continuar en esa dirección porque es allí donde está la tumba del Marqués de Villaviciosa y lo que es el Mirador de Ordiales. Así que vamos allá.
Bueno, esta es la tumba del marqués de Villaviciosa y dice: nosotros, enamorados del Parque Nacional de Covadonga, en él desearíamos vivir, morir y reposar eternamente, pero esto último en Ordiales, en el reino encantado de los rebecos y las águilas, allí donde conocimos la felicidad de los cielos y de la tierra, allí donde pasamos horas de admiración, emoción, ensueño y transporte inolvidables, allí donde adoramos a Dios en sus obras como supremo artífice, allí donde la naturaleza se nos apareció verdaderamente como un templo. Bueno, amigos, pues hemos llegado al final del recorrido, al Mirador de Ordiales. Vamos a disfrutar las vistas juntos y después vamos a empezar el camino de vuelta siguiendo exactamente la misma ruta que utilizamos para llegar hasta aquí. En todo caso, vamos a disfrutar de las vistas. Bueno, amigos, estoy empezando el camino de vuelta al coche y es un momento perfecto para decir hasta luego de la manera habitual. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y si es así, no os olvidéis de suscribiros, darle a me gusta y compartir. Y os veo en el próximo. Cuidaros un montón. Casi puedo ir al ternero y decir: mamá, no me peines más, que ya está, que no necesito.